Bueno, yo os quiero dar la bienvenida en nombre del Parlamento Europeo. Soy Damián Castaño, jefe de prensa del Parlamento en España, y os quería dar las gracias porque vengáis aquí. Y ya sabéis que siempre acogemos con mucho gusto a cualquier acto que organiza la Academia de la Televisión, con el equipo tan maravilloso que tenéis. Hoy además tenemos un doble propósito. Primero, debatir entre periodistas sobre los conflictos armados, sobre las guerras que en Ucrania y en Gaza, y también celebrar la presentación de un magnífico libro de Manuel Ovalle, que no sé dónde, ah, está aquí, que luego al final lo dedicaremos a esto. Sobre las guerras de Gaza y de Ucrania, ¿qué os voy a decir? El Parlamento Europeo, esto es una actividad que es diaria. Se han aprobado, desde 2022, se han aprobado 12 paquetes de sanciones contra Rusia y también otro tanto paquetes de ayuda a Ucrania. Incluso el premio Sájarov del Parlamento Europeo se dio al pueblo ucraniano el año pasado. Y respecto a Gaza, se ha mostrado un firme apoyo siempre del Parlamento a la solución de los dos estados. Pero esto seguro que luego nos va a hablar Guillermo Pascual desde Bruselas sobre todo lo que están haciendo las instituciones europeas. Él lo controla mucho más y está día a día. Y aprovechando esta reunión que estáis aquí, ha coincidido totalmente, pero antes comentaba yo con Ana que el Parlamento Europeo se dedica a muchas cosas, legisla sobre medio ambiente, sobre economía, sobre cultura, sobre muchas cosas, pero pocas veces legisla sobre temas que tengan que ver con los periodistas. Y ahora precisamente, el mes que viene, el día 12, previsiblemente 12 o 13 de marzo, se va a aprobar una ley europea de libertad de medios. Esta es una ley que afecta a todos los periodistas, a todos los periodistas de todos los Estados miembros, de los 27 Estados miembros, y que el objetivo principal es la protección de los periodistas en el desarrollo de su trabajo y en especial en zonas de conflicto. O sea que nos viene al pelo con el tema que vamos a tratar hoy. Para ello, una eurodiputada, una de las ponentes de este tema, que es una eurodiputada de los grupos de los verdes, Diana Riba, luego nos va a explicar brevemente en un vídeo de qué se trata. Y ahora, Ana, ya no quiero hablar más porque tenemos poco tiempo para temas más interesantes de lo que yo les puedo contar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Damián. Lo primero, gracias por, en nombre de la Academia de Televisión, por abrirnos las puertas de este escenario, ¿verdad? De la sede del Parlamento Europeo aquí en España, que ya se ha hecho escenario del debate, del coloquio, y que yo creo que así tiene que seguir siendo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Yo creo que vamos a debatir un tema muy actual. Como periodista, desde luego, me parece apasionante, porque creo que tenemos ahora mismo a los mejores periodistas y reporteros sobre terreno participando en el debate, pero es que además de lo que vamos a tratar son de dos guerras convencionales con las que convivimos o con las que convivimos prácticamente todos los días y a las que nos tenemos que enfrentar. Quiero dar la bienvenida también, los estoy viendo ya a todos los que nos siguen a través de la emisión en YouTube, que van a seguir este coloquio, que vamos a intentar hacerlo breve para que ellos, sobre todo, puedan hablar, que son los que tienen que exponer, y bueno, y dar detalles de cómo ellos lo están viviendo. Va a ser un coloquio en el que vamos a tratar, sobre todo, y principalmente, cómo los periodistas y reporteros tienen que buscarse la vida, perdonarme el término coloquial, a la hora de poder informar, a la hora de poder contar, bueno, barbaries, guerras, crímenes, víctimas que podemos encontrar habitualmente, ¿no?, en los conflictos bélicos. No siempre es fácil por empezar por uno de ellos, y Almudena nos dará detalles. Tenemos ahora mismo el problema de la guerra de Gaza, donde Israel prohíbe completamente a los periodistas entrar al terreno. Es decir, tenemos que, o Almudena nos lo contará mejor, pero evidentemente no tenemos la posibilidad de ver con nuestros propios ojos algo que parece tan fundamental, ¿verdad? Y tan básico para un periodista como poder contar lo que está viendo. De aquí, o desde hace unos años también, tenemos que luchar con otro término que conocemos ya todo, que son las fake news, un término que nos preocupan a los periodistas y nos preocupan sobre todo también a todos los servicios de información de todos los países, ¿no? Estados Unidos está preocupado, Europa también ha reaccionado, e incluso aquí en España, tanto el Ministerio de Defensa como el Centro Nacional de Inteligencia tienen ya sus propias unidades de acción para poder combatir con un término que ya se ha hecho muy coloquial, que está ya muy familiarizado, que todo el mundo conocemos, pero que el enorme daño que produce, pues evidentemente yo creo que no nos hacemos cargo todavía de lo que supone, ¿no? Vamos a hablar también de qué papel juegan los medios en las narrativas. Esto es importantísimo, hasta qué punto un medio de comunicación puede construir una narrativa. ¿Es posible?
no es posible? Bueno, pues es una de las preguntas que vamos a preguntar hoy a la gente que nos acompaña. ¿Por qué se olvidan las posguerras? ¿Por qué olvidamos a las víctimas? ¿Por qué nos empeñamos tanto y hablamos tanto en nuestras crónicas durante esos primeros días de conflicto de todas esas víctimas y luego, ¿verdad, Gervasio? Las dejamos por el camino y las llamamos pues, prácticamente Navidad, a ver cómo están. Pero desde luego los medios de comunicación nos olvidamos completamente porque la actualidad nos come tanto, es tan apabullante, ¿no?, el mundo en el que vivimos, que evidentemente pues no sé cuál es el problema, pero nos olvidamos de ella. Y ya por terminar, no quiero pasar tampoco el término o el punto Bruselas. Estamos en el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo aquí en España, pero yo creo que una entidad que estaba, un organismo que estaba muy debilitado, desde mi humilde opinión, de repente ha emergido con muchísima fuerza y nos ha hecho quizás a todos sentirnos un poquito más europeos. ¿Por qué? Porque dirimen, algunas veces de forma afortunada y otras veces desde mi punto de vista de forma muy, muy desesperante y muy desilusionante, ¿no?, asuntos como la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, teniendo dificultades a la hora de poder montar sanciones o establecer sanciones por hecho de la unanimidad de los 27, ¿no? Pero bueno, no me quiero entretener más. Vamos a través del Zoom, vamos a estar con Guillermo y con Almudena y voy a empezar contigo, Almudena. Almudena, Aliza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Un placer estar aquí con estos estupendos compañeros. Sí. ¿Qué decir de Almudena, verdad? Voy a hacer una presentación breve porque yo creo que todos la conocemos. Almudena es la persona a la que todo el mundo nos queremos parecer. ¿Por qué? Porque es una persona muy dinámica. Desde mi punto de vista, transmite todo con un mensaje muy sencillo, para mí fundamental a la hora de transmitir desde todos los sitios, pero sobre todo desde esas zonas de conflicto. Ha estado en tres corresponsalías y ahora está en Jerusalén y yo creo que se ha recorrido con su micrófono en mano, pues prácticamente todos los puntos de que no solamente de conflicto, sino allí donde ha habido algo que contar. Hablo de Fukushima, hablo de terremotos en Indonesia, hablo de diferentes, no sé si estuvo en Venezuela, pero bueno, en todos los sitios en los que ha habido algo que contar y donde los medios de comunicación han abierto sus informativos con esas noticias, ahí ha estado Almudena Ariza, principalmente por esa habilidad que tiene a la hora de contar. Almudena, empiezo contigo porque fíjate, tú estás ahora mismo en Gaza, estás como corresponsal, estás cubriendo un conflicto que desde mi punto de vista es el conflicto más complicado y más difícil de contar, porque no puedes ver con tus propios ojos lo que está pasando en un territorio. Los que no conozcan Israel, es un territorio muy pequeñito. Acostumbrados a encontrarnos con terrenos muy grandes, Israel es muy pequeñito, te lo puedes recorrer en 3 horas. Bueno, pues Almudena no puede entrar en un sitio que está, nada, ¿a cuánto está Almudena, Gaza de Jerusalén, de donde tú estás? Yo creo que son 80, ¿cuántos son? Sí, nosotros llegamos a estar, bueno, de hecho vamos a la frontera con Gaza muy a menudo y estamos incluso escuchando ataques y no podemos pasar. Para los periodistas, para mí está siendo desde luego una de las coberturas más complicadas, más difíciles de leer. ¿Estáis escuchando bien? Porque oigo por ahí un eco. Lo escuchamos bien. De repente aparece un eco así. Pues vamos a... Voy a quitar los AirPods por si acaso. Yo te decía que es muy alarmante lo que está pasando. Nosotros esperamos solamente los periodistas locales, los periodistas palestinos, los que están informando. Almudena, espera un poquito, ¿eh? Igual me dicen que es el mismo. De nada, ustedes saben eso. Sí, igual si os silenciáis en un momentito. Vale, perfecto. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora no te oigo, claro, te has silenciado. Bueno, hablo yo y... Bueno, voy hablando de todas maneras, vale. Bueno, lo primero, efectivamente, la frustración de los periodistas que estamos aquí para contar una guerra en la que no podemos llegar al sitio en el que están pasando las cosas, que es en Gaza. Los periodistas que están allí son periodistas locales, son periodistas palestinos, que son verdaderos héroes. Bueno, recordemos esas cifras alarmantes, casi un periodista palestino está muriendo prácticamente a diario en Gaza. Es la guerra, creo que con mayor... de vidas de periodistas desde que hay registros. Son más de 130 los que han muerto, son auténticos héroes, no nos olvidemos de ello. Y además que están siendo objetivo directo, es decir, no es que estén muriendo alcanzados por casualidad, por ataques y bombardeos, sino que
muchos de ellos han muerto directamente porque han sido atacados con drones, ¿no? O sea que están en el punto de mira de los ataques de los soldados israelíes. Siento que quizá a nivel internacional no se ha hecho lo suficiente para denunciar todo esto. Reporteros sin Fronteras sí que creo que ha hecho algún comunicado y lo ha contado, pero me parece que no tengo yo la sensación de que estemos reclamando seguridad y protección para esos periodistas de Gaza. Eso en cuanto a lo que ocurre en el punto en el que estamos en la guerra, pero también os diré que el día a día de los que estamos fuera de Gaza, lo que estamos aquí en Israel, está siendo muy duro, muy complicado, estamos sometidos a muchas presiones por nuestro entorno. Hay un nivel de radicalismo y de polarización en la calle que es muy difícil de soportar. Yo tengo muchas veces que esconderme para hacer directos, porque en el momento en el que estoy hablando, y además hay mucha gente aquí que habla español, y en cuanto nos identifican como periodistas españoles, nos empiezan a llamar de todo, y hay un nivel de agresividad muy grande. Esto también me preocupa, y yo es algo que hacía mucho tiempo que no notaba personalmente, o sea, esa intimidación constante y los insultos por la calle, sois basuras, apoyáis a los terroristas, habéis venido a Israel para mentirnos, para engañarnos, para engañar al mundo, no estáis con nosotros, estáis con Hamás, y esto es el día a día. Esto no sé si llega o si se conoce, pero está siendo una presión muy complicada y muy difícil de soportar. Y bueno, después está también Cisjordania, que es otro foco de tensión en el que, bueno, pues también los periodistas, sobre todo cuando llegamos allí, sentimos que estamos muy desprotegidos y que hoy por hoy en esta zona llevar el chaleco de prensa no solo no te protege, sino que te pone en el punto de mira de cualquier ataque. Y yo siento que en esta zona del mundo en estos momentos se respeta muy poco la profesión periodística. Y luego está, por otro lado, el relato de la guerra, el relato también que se está haciendo en este país en el que no hay libertad de prensa, en el que no hay libertad de expresión, la gente no puede salir a la calle a manifestarse, a los periodistas los detienen. Hace unos días entrevisté a un profesor israelí que había estado 4 días detenido en una celda de aislamiento porque en su Facebook había puesto algunas fotos de víctimas palestinas. Y esto es una cosa que está pasando aquí a diario. Sigo sin escuchar muchas denuncias de instituciones, de organismos internacionales alarmados porque esto esté pasando. Entonces, me parece que hay un silencio internacional que es un silencio cómplice con este tipo de hechos que estamos viviendo, que a mí me parecen alarmantes. Sí, mejor así, porque apago el audio, luego vuelvo otra vez, pero te hemos escuchado perfectamente. Qué importante lo que decía Almudena, sobre todo porque quizás desde aquí no se subraya de esa forma por los dos aspectos que ha dicho ella. Primero, el hecho de no poder entrar, ¿no?, en esa zona de conflicto para contar, porque lo damos ya por hecho, ¿no? Yo en concreto, que conozco esa zona bastante bien, es como que eso viene ya en el paquete, ¿no?, de cualquier situación de este tipo de conflicto. Pero dos, lo que decía ella, que yo desconocía por completo, eso de que te puedan incriminar, ¿no?, eso de que te puedan señalar, que el hecho de llevar ese chaleco de press no suponga un salvavidas. Rosa María Calaf, voy a contar de Rosa María Calaf, ¿no? La estoy viendo aquí y yo no sé si tú llevabas chaleco de prensa, fíjate. ¡Qué va! Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, yo quiero dejar clarísimo. Gente te conoce, pero déjame que te presente un poco. Esta señora es la pionera del reporterismo. Esta señora ha entrado en nuestras casas y todas, yo decía, todas queríamos ser Almudena. Bueno, es que esta señora nos ha acompañado toda la vida, pero no a mí, ha acompañado a mis padres. No te estoy llamando mayor, ¿eh? No te estoy llamando mayor. Te estoy diciendo que llevas mucho tiempo sobre el terreno, que has estado. ¿Te puedes creer que he intentado aprenderme en todos los sitios en los que has estado? Y debo ser que ya estoy cansada, porque yo me levanto prontísimo. Pero esta señora ha estado en Nueva York, ha estado en Moscú, ha estado en Buenos Aires, ha estado en Roma, ha estado en Viena, ha estado en Hong Kong y ha estado en Pekín. No solamente es la pionera del reporterismo, sino que es una de las grandes referencias, decía yo antes, ¿no? Almudena, por cómo lo cuenta, por ese mensaje fácil. Y ella, ¿por qué? Por esas entrañables crónicas que hacía, que eran crónicas rematadas por pelo y por tu aspecto, claro, es que todo era un conjunto y un paquete,
¿no? Que hacía que nos entrase en casa y que de repente, bueno, pues parásemos de comer para escuchar a esta señora a la que ya le voy a dejar hablar. ¿Te ha sorprendido lo que ha contado Almudena? No me ha sorprendido nada y lo ha contado muy bien. Realmente yo lo que quiero decir es que antes que yo estuvo poquito, que no es que sea mucho mayor que yo, pero la pionera, fue Carmen Sarmiento, que era mi gran amiga ahora y mi gran referente entonces. Y yo luego fui la segunda. Es verdad que entonces no había mujeres, ¿no?, en el ámbito de la cobertura. No había mujeres en ninguna cobertura. Estoy hablando sobre todo en televisión, ¿no? En prensa había algunas compañeras estupendas, pero en televisión no. Y es verdad que éramos, pues nada, nosotras ahí intentando, pues, cubrir información de internacional y por supuesto, pues bueno, conflictos cuando te tocaban. Yo siempre dejo muy claro que no me considero para nada corresponsal de guerra y menos con los corresponsales de guerra de verdad, como Gervasio. O sea, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha tocado, pues porque se han hecho estallar conflictos y guerras donde yo estaba en la corresponsalía, ¿no? El hecho de que después haya en este momento tantas mujeres en primera línea, y Almudena Borrerobio, que es un clarísimo ejemplo, nos conforta mucho. Es un tema que hablamos mucho con Carmen, ¿no? Porque piensas que, bueno, que quizá el esfuerzo que nos costó a nosotras entrar cuando éramos vistas, pues, como intrusas, intolerables, anomalías, extrañísimas, en fin, nos miraban con mucha curiosidad, condescendencia, paternalismo, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, que había toda una lucha previa para poder trabajar. Pues entonces, bueno, pues ahora son otros los problemas que tienen, ¿no? Y yo digo, no me sorprende porque es verdad, aunque ya digo, yo ahora no me considero que haya hecho, pues, muchas, muchas guerras, me han tocado, sí, muchas, pero lo que sí me han tocado a lo largo del tiempo. Eso también puede hablar Gervasio, que es más joven que yo también, ¿eh? Pero es lo que se me dijo a mí un poco de comentar aquí. Y es verdad que han cambiado mucho las cosas. Y bueno, para no alargarme, pues en este punto concreto que acaba de mencionar Almudena, pues está claro que ha cambiado absolutamente la manera como somos vistos los periodistas sobre el terreno, ¿no? Es decir, que hace, pues en fin, muchos años, no éramos vistos, éramos casi deseados, ¿no?, por los bandos, porque éramos, digamos, la única manera de que pasaran sus mensajes. Y había que tener muchísimo cuidado, que lo más difícil era precisamente no caer, ¿no?, en estar en un lado o en otro y tratar de, pues, hacer lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Mantenerse, por supuesto, no se puede nunca poner al mismo nivel a las víctimas y los victimarios, eso está clarísimo, pero digamos que hay que tener cuidado. Yo recuerdo en la guerra de Chechenia, que yo pillé un tramo de los últimos, cuando era corresponsal en Moscú, pues, por ejemplo, los chechenos, cuando les decían, claro, vosotros no tenéis departamento de prensa, ¿no? Porque, claro, el que las guerras tengan departamento de comunicación es bastante tremendo, ¿no? Entonces, pero y ellos contestaban, es que, bueno, no es necesario porque tenemos a la prensa extranjera de nuestro lado, ¿no? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces, digamos que el que haya gabinetes de prensa que traten de conducir el relato, como bien explicaba Almudena, es muy complicado y es muy intolerable, ¿no? El que se considere que un bando puede creer que tiene la prensa con ella también es intolerable, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, que en esa época, claro, se buscaba al periodista. Luego, de repente, ya pasó a que se vio que si los periodistas eran buscados, es decir, si les secuestraba, etcétera, se pagaba dinero por ellos. Es decir, se pagaba más por un periodista, ¿no?, que por un cooperante, por un militar y, por supuesto, por un que fuera alguien local, significado, pero eso no tenía trascendencia más allá, ¿no? Y entonces, digamos, que se puso precio a nuestras cabezas, ¿no? Pero la siguiente fase ya fue decir, bueno, no, esto ya vale, unos pagan, otros no pagan, esto es un lío, mejor que no vengan, ¿no? O sea, y entonces ya, bueno, estoy simplificando obviamente muchísimo, ¿no?, y casi caricaturizándolo, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces luego ya se pasó a esa cosa que venga, vamos a intimidar directamente, ¿no?, y que no vengan, ¿no? Y se empezó a asesinar periodistas, degollar periodistas, etcétera. Pero con esa técnica, ¿no?, de miedo, que no vengan, que los medios no manden, porque los medios entonces decían, joder, es que esto sale muy caro, los seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, me miro a Cerva para que me corrija, a alguno tanto porque no sé si me oye la pobre, pero bueno, entonces,
Sí, bueno, entonces pasa a esa tercera, digamos, dimensión, ¿no? Luego ya llega una última dimensión que es ya ni amenazando, ni intimidando, ni nada, que no vengan en absoluto, y hacemos nosotros nuestro propio control de lo que se informa. Es decir, creamos nuestros propios vídeos, creamos nuestros propios gabinetes, que en fin, eso, el INSIS, el Estado Islámico y todo esto, bueno, y se vio claramente cómo funcionaba, evidentemente ayudados por empresas extranjeras, etcétera, que les hacían todo ese trabajo, ¿no?, de divulgación de su mensaje, ¿no? Y claro, lo tremendo de eso es que entonces, claro, hay que impedir a toda costa que los periodistas pongamos los pies, los periodistas independientes, ¿no?, pongamos los pies en los lugares. Desde el otro lado, Estados Unidos inventó lo del empotrado, ¿no?, con esa idea buenísima de decir, no, para que estén cerca y vean cómo trabajan nuestros chicos, ¿no?, y qué es lo que hacen, etcétera. En realidad, pues era otra forma, ¿no?, de controlar la información. Cada vez es más difícil, y eso Almudena lo sabe muy bien, y Cerva también, porque todavía sigue muy en activo, el hecho de que cuando vas a cubrir ahora conflictos, bueno, Israel es el extremo, y es decir, no deja entrar, punto. En otros lugares te conducen, ¿no? Es decir, que ya no, es muy difícil trabajar tú por tu cuenta, es decir, moverte como tú quieras, ¿no?, con tus contactos, es decir, que tienen que llevar unos u otros. Es decir, que a lo que vamos, y termino con esto, de lo que se trata, ya digo, es de que no haya miradas ajenas y de que en todo caso lo que pase es lo que queramos que nosotros pase, dado por ambos lados, ¿eh? Claro, lo que es tremendo es que no haya, como dice Almudena, una reacción, que ahora me parece estupenda, esta ley que se va a aprobar en la Unión Europea. Luego ya sabemos que las leyes tienen buena voluntad, pero luego el que se implementen, necesitan voluntad para que se implementen. Y luego pues ahí veremos qué Estados miembros tienen voluntad y qué Estados miembros no la tienen. Eso te iba a decir, Rosa, y unanimidad. Claro, es el problema institucionante de la Unión Europea. Ese es el grave problema. Bueno, ahí está Guillermo, luego nos hablará. Me voy a saltar un poquito, con permiso de Guillermo, el guión, porque yo creo que le toca hablar ahora a Gervasio Sánchez. ¿Qué contar de Gervasio, no? Porque claro, Rosa está explicando toda su trayectoria, está explicando todas esas etapas, y yo creo que él también las puede corroborar y secundar. Fotógrafo, periodista, bueno, en fin, para mí, yo el primer conflicto bélico, está solo en dos, ¿eh? En tres, pero ese fue uno, el primero me lo hice con él, la cadena SER me mandó con él, que lista la cadena SER, ¿no? Dijo, le mando con este y si esta se queda tonta, pues tenemos al mejor para que pueda activar. Y bueno, en fin, tonta no, pero vamos, evidentemente él vendía las crónicas de una forma mucho más lúcida y rápida que yo. Gervasio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gervasio está en todos los sitios. Gervasio, además, además de periodista, es fotógrafo, que yo digo, yo he conocido a muchos periodistas que se han quedado al final en los hoteles. Claro, estaban hartos ya, Gervasio, de hacer guerras y de cubrir cosas, y a lo mejor un ataque en Faluya, en Irak, pues les daba exactamente igual y se quedaban en el hotel. Pero cuando tú eres fotógrafo no tienes más narices que acudir a ese sitio a sacar la foto. Lleves 5 años, 20 o 35. Y Gervasio, que es muy joven todavía, es de esas personas que todavía sigue, bueno, pues ahí, in situ, al pie del cañón, y contándonos a todos por las barbaridades, sobre todo, que ve. Él está muy metido, uno de sus proyectos vitales, me atrevería a decir, es el tema de las víctimas, sobre todo de las personas mutiladas por las minas antipersona. Pero quiero que me expliques, por hilar un poco lo que decía Rosa, ¿no?, ¿con qué impedimentos te has encontrado tú a la hora de informar, Gervasio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta presentación del libro de Manolo Valle. Te voy a dedicar un minutito después, porque me tengo que marchar a I-25. Pedirle a la persona encargada del Parlamento Europeo que a ver si consigue que el día 28 de febrero el Parlamento Europeo emita un comunicado recordando que hay un periodista español detenido en Polonia desde hace 2 años, Pablo González. Me parece vergonzoso que un periodista al que se le está acusando en este momento de ser un espía lleve 2 años sin que se haya presentado cargo contra él, y que realmente este periodista siga encarcelado con su esposa y con su familia sin poder verlo más que un par de veces al año, y realmente en unas condiciones dificilísimas, ¿no? Creo que un país de la Comunidad Europea, como Polonia, tiene la obligación de presentar cargos contra él si los tiene, y si no los tiene, pues liberarlo, ¿no?
y esto no ha ocurrido, ¿no? Ojalá el día 28, porque es el febrero, el 28, la semana próxima se va a cumplir 2 años de la detención de Pablo González en Polonia. Si puedes recordárselo a los señores diputados del Parlamento Europeo y también incluso al corresponsal que está en estos momentos en Bruselas, estaría muy bien que se recordase esta situación que parece realmente vergonzosa. Puedo decir que el problema de los conflictos armados y las restricciones y las acusaciones y los bloqueos no empezaron ni hoy ni ayer, han sido toda la vida. Yo acabo de volver al mundo de El Salvador, donde empecé a trabajar hace 40 años, y recuerdo cuando yo era muy chiquitín, era muy jovencito, lo primero que me enseñaron en El Salvador cuando llegué en 1984 en plena guerra civil fue la lista de periodistas amenazados de muerte. Y me dijo una persona veterana, si entras en esta lista tienes dos posibilidades, una, quedarte y jugártela, y otra, marcharte para siempre. Es decir, siempre ha habido restricciones, persecuciones, disparos a bocajarro contra periodistas, quizás no contra periodistas extranjeros, pero sí contra periodistas locales. Los que han muerto en México o que mueren en México son mexicanos, los que mueren en Colombia son colombianos, los que mueren en Irak fueron iraquíes. Hubo un montón de periodistas muertos en Irak entre el 2003 y el 2013, tanto durante la invasión estadounidense como la guerra sectaria. También ha habido muchos periodistas muertos en Afganistán. En este momento, más de un centenar de periodistas palestinos locales, que son periodistas, que trabajan para Associated Press, para Reuters, para France Press, para Al Jazeera, para BBC, para CNN, están siendo aniquilados por este Estado, que realmente un Estado creado tras un holocausto en donde la empatía y la piedad parece que no existen y donde realmente se están haciendo cosas absolutamente brutales, como es el Estado de Israel. Pero esto ha ocurrido siempre y ha habido muchas restricciones. Yo recuerdo situaciones tremendas en las que compañeros míos, amigos míos, los han matado, o sea, sabiendo que iban a morir. Ahora mismo incluso en estos momentos en un país en donde no pasa gran cosa, como El Salvador, pues el día que el presidente actual, que es el presidente que ha renovado su mandato de manera inconstitucional, el señor Bukele, ganó las elecciones hace 2 domingos, lo primero que hizo fue criticar con dureza a la prensa internacional. Y los periodistas locales están siendo perseguidos y periodistas amigos míos del diario El Faro se han tenido que marchar del país por amenazas permanentes, ¿no? O sea, que realmente la situación del periodismo sigue siendo complicada. Por poner un ejemplo, Ucrania, un conflicto donde yo he estado menos de lo que me hubiera gustado estar en estos últimos 2 años, pero que he estado, las restricciones para trabajar son tremendas. Por el lado ruso es imposible trabajar, por el lado ucraniano es muy difícil trabajar, porque los ucranianos están también intentando controlar el relato del conflicto y obligando a los periodistas a pagar unas cantidades vergonzosas para llegar a la primera línea de combate. Me imagino que con ese dinero también serán, digamos, financiados los planes de los generales corruptos que hay en Ucrania. Y segundo, evitar, sobre todo, que te puedas, digamos, separar del relato oficial ucraniano, que supuestamente son los buenos de la película, los ucranianos, ¿no? Entonces, bueno, vivimos un momento complicado desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del periodismo internacional. Pero para mí, que llevo ya muchos años, 4 décadas trabajando en zonas de conflicto, y que he cubierto conflictos en todos los continentes, menos en Australia, Oceanía, mejor dicho, que no ha habido por el momento, pues realmente no creo que haya cambiado mucho las cosas. En estos momentos es verdad que las Naciones Armadas por ejemplo, los ejércitos regulares no necesitan a la prensa para hacer su relato. Gracias a las redes sociales, gracias a las nuevas tecnologías, el ISIS pues hace sus propios vídeos propagandísticos. El gobierno de Zelensky puede hacer también su relato de la guerra, el gobierno de Putin, por supuesto, y cualquier conflicto armado puede ser, digamos, mostrado a través de periodistas propagandistas. Evidentemente, en el periodismo también hay mucha gente que está, digamos, pisoteando los principios básicos del periodismo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Engañando, montando reportajes, haciendo cosas que realmente son, desde el punto de vista, vergonzosos. Es verdad que en algunos casos, como el caso especialmente de Israel, yo conocí Israel en 1982, la primera vez que estuve en Israel no había un solo metro de muro ni en Gaza ni en Cisjordania, te ibas con un taxi colectivo desde Tel Aviv a Gaza en 2 horas y media, un taxi Mercedes, fantástico, y allí te encontrabas a los soldados israelíes que en aquel momento no tenían el comodín de Hamás, porque no existía Hamás, Hamás empezó a nació en el año 88, por cierto, algún día Israel tendrá que explicar fue su participación en el nacimiento de Hamás.
En aquel momento no había comodín de Hamás, no había comodín ni siquiera de terrorismo, porque en el 82 la situación no había terrorismo, la primera intifada empezó en el 87, y los israelíes, los soldados israelíes, maltrataban, pisoteaban los derechos de los palestinos de una manera brutal, como lo llevan haciendo desde el año 48, cuando se fundó el Estado de Israel. Por mucho que quieran utilizar y edificar un relato contemporizador con las matanzas y la violencia en Israel, en realidad Israel lleva haciendo lo mismo desde el año 48, o sea, desde hace prácticamente 80 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que está pasando en el tiempo. Y solamente, si me dejáis un minuto, quiero alabar personalmente a Manolo Valle, porque luego no me puede estar la segunda parte. Agradezco que me hayas invitado a la presentación de tu libro. Has hecho algo que deberían haber hecho tus compañeros, como Iván Canuto, como José Luis Márquez o como el fallecido Mata, contar la historia del periodismo español a través de la mirada de una cámara de televisión. Me parece sorprendente. Todo el mundo cuenta películas sobre el periodismo. Al final, vosotros, que sois los que más o mejor veis el periodismo, lo veis en blanco y negro, en color, todo el movimiento y a cámara lenta, no hace tanto contar las historias. Joder, pues hay que hacer como tú, juntarte con Ana y que Ana te haga un librazo, ¿no? ¿Entiendes? Yo se lo he dicho muchas veces a otros periodistas a los que tengo una grandísima admiración, que han estado en Televisión Española, e incluso les he dicho que gracias a el trabajo de cámaras como vosotros, la señora Rosa María Calasa es tan fantástica en la televisión, Arturo Pérez Reverte se podía pegar los pegotes que se pegaban, que eran reales, porque yo estaba con Arturo Pérez Reverte en zonas absolutamente durísimas y obviamente Arturo se han jugado. O sea, no, a veces he escuchado estupideces sobre Arturo porque en este oficio hay muchísimas envidias y muchísima basura, pero Arturo realmente cuando estaba en guerra iba de guerra y se han jugado, y se jugaba en varias coberturas súper duras. Y pero se veía muy bien en la tele porque había un cámara que le estaba grabando, que también se estaba jugando. Entonces Arturo salía con su micro viendo allí, gateando, como hace poco pasó unas fotografías tomadas en la guerra de Croacia, que me han hecho mucha gracia porque yo estaba muy cerquita de donde estaba pasando esto. Pero que el que estaba grabando era alguien que tenía que grabar, al mismo tiempo tenía que levantar la cabeza más que Arturo y le podía alcanzar un proyectil, y era un cámara de televisión, ¿no? Entonces, bueno, creo que has hecho un fantástico libro. Tengo varios capítulos y voy a leer el libro de punta a punta, Ana, te lo puedo asegurar. Y estoy seguro que me voy a divertir mucho, porque tú sabes muy bien que nosotros hemos vivido anécdotas fantásticas, ¿no? Estoy recordando en el año 93, cuando tú estabas en Sarajevo, intentando salir de Sarajevo. No voy a nombrar a nadie más, ni voy a dar nombres, porque es mejor no dar nombres. Y tú querías salir de Sarajevo, pero no te dejaban salir de Sarajevo. Y al mismo tiempo, un tal Ramón Lobo, que en paz descanse, que murió el verano pasado, intentaba también salir contigo. Y yo cada noche cenaba con Ramón Lobo y él decía, me cago en la puta, una noche más aquí por culpa de, ¿no? Yo como me cabré, la voy a coger de no sé dónde. Bueno, decía cosas muy fuertes que no se puede decir ahora. Hoy dicho, en el 2003 se podían decir, en el 93 se podían decir hace 30 años, pero ahora ya no se pueden decir, que nos tratarían de machistas. Pero realmente fue un viaje muy curioso. Y luego además, sorprendentemente, tenéis razón, salisteis con el blindado de Televisión Española, lo llevasteis a Zag, a Split, se arregló. Y el equipo que llegaba de reemplazo con el señor Canete y con un periodista fue atacado cuando bajaba hacia por el monte Isma. Si no llegaba a llegar el blindado, hubieran muerto en el ataque. Con lo cual era lógico que vosotros salieseis con el blindado y que la persona que estaba haciendo la cobertura, que se quedaba en Sarajevo, pues evidentemente no necesitaba para ir a hacer las crónicas que hacía desde el hotel a Televisión Española. Gerba, ¿no? Es interesantísimo. Pero yo que estoy acostumbrada aquí, lo sabe mi director que está ahí, claro, estaba aquí pensando y digo, ¿qué hago? ¿Le corto a este hombre, el director? Digo, pues no, ¿cómo le voy a cortar? Como si quiere estar toda la hora hablando. No, ya no hablan más. Pero tengo que dar, es que nos han dejado muy poquito, esto es otra de las reclamaciones que le voy a hacer a este señor, a don Damián. Otro día y en otro momento danos un poquito más de tiempo, que aquí no da tiempo a nada, estamos aquí, fíjate, tengo a Almudena que le quiero preguntar por Ucrania, tengo aquí también a Guillermo Pascual. ¿Quién es Guillermo Pascual? Pues Guillermo Pascual es la verdad, es una voz autorizada que siempre nos informa, bueno, siempre no, has estado en otros sitios, pero llevas 20 años, ¿verdad? En Antena 3, más o menos. Pero es una persona, cuando habla Guillermo, es como
ha hablado, amén, ¿no? No hay ninguna duda, es como que nos cuenta la verdad y da igual que igual nos la meta algún día, pero nosotros nos lo creemos. En fin, es muy importante, Guillermo, ahora mismo decía yo Bruselas, donde muchas veces nos desilusiona las pocas cosas que hacen, porque es imposible llegar a temas, y luego lo preguntaré a Almudena también, ¿no? Por todas las resoluciones que se han intentado pactar en contra de Israel y que al final no ha salido ninguna. Me imagino que en Ucrania, Guillermo, o referente a Ucrania, la cosa será más sencilla, por eso de lo que decía Gervasio, ¿no? Que sabemos presuntamente quiénes son los buenos y los malos, que no lo tengo yo tan claro tampoco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar en esta... ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, un placer estar con todos vosotros en esta charla. Sí, a ver, es verdad que Bruselas ha sido... de los que estamos hablando, tanto el tema de la Gaza, los kilómetros, en los últimos meses, la Unión Europea ha tenido decisiones que si lo pensamos unos meses antes, sería absolutamente impensable, absolutamente imposible de esto ha estallado, esto ha cambiado por completo la dinámica de la Unión Europea, ha cambiado por completo. Las situaciones de los clientes son antiguas, autísticas y no se demora hasta aquí. Los clientes en todos los clientes se llaman no hay que deseamos no somos importantes porque digamos que la gente quería explicarse bien, hemos tenido acceso a mucha información que en otro momento no lo tengo. Mucha gente dispuesta a responder preguntas que no tenemos en Lituania,
Eso, y eso también ha sido posible porque la OTAN quería explicarse, la OTAN quería explicar que fuerzas sin defensas aéreas en el flanco este no se alegra muchísimo. Y al centro, están teniendo una disuasión, que la disuasión no se puede en toda esta narrativa. Y es que cuando tú miras en Flix, y eso lo sabemos de sobra desde hace tiempo, son un sitio impresionante de la preparación de las compañías de desinformación. Los últimos meses y años ha ido más y antes. Y según me comentaban los servicios de los edificios que dividen con servicios de borde, cuando viajaban por el mundo, estaban en el paso, y estaban en el paso, y entonces estaban imprimiendo el mundo en estas condiciones, y estaban en el paso. Y en esas sociedades, muchas horas de su tiempo, muchas horas de estar presente en foros internacionales para explicar qué es el conflicto, de qué es el conflicto, de esas divisiones, un poco para explicar cómo es el conflicto. Es una invasión de un país. Entendimos que parece ser una institución de derechos humanos y una institución de las leyes internacionales. Eso pasa lo más en su diseño de estimación, yo creo que en este segundo se ha ido equilibrando, pero al tiempo que todavía en este segundo, si eso lo hemos sabido, tanto el ruso como si podemos hablar de profundo el occidental, también se estuvo en todo, porque no hay por Chile. Quiero hacer una segunda ronda con todos de una forma muy breve, pero quiero saludar a Gonzo, claro. A Gonzo le conocéis todos vosotros. Le hemos pillado para el otro lado. Le conocemos ahora porque está con Salvados en la Sexta, pero bueno, es que le conocemos desde Caiga quien caiga, el intermedio, en fin, el método Gonzo. Además de todo eso que dice de él, de ser un periodista muy, muy versátil, yo creo que hoy nos puede contar muchas cosas acerca de muchos documentales que él ha hecho como codirector, si no me equivoco, en los que ha intentado reflejar esa otra parte de la que hablábamos antes, ¿no? Que es el lado de las víctimas, ¿no? El lado de cómo contar, ¿no? La miseria, la pena, el escape que una víctima tiene que tener o la desesperación para tener que huir, ¿no? Desde países de Centroamérica a buscarse la vida a un sitio que es muy hostil, que es Estados Unidos, ¿no? Atravesando, bueno, pues en fin, miles de problemas, sobre todo en las fronteras, ¿no? Gonzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y esto es lo que quiero tratar contigo, ¿no? O sea, ¿cómo se habla de eso? Porque estamos hablando, fíjate, del Parlamento Europeo. Almudena nos cuenta lo complicado que es trabajar allí y cómo se siente increpada por los mismos locales. Gervasio nos contaba que es lo de la libertad de prensa, ¿no? Y el sentirse amenazado. Rosa nos decía, la cosa mejoraba, después volvía atrás, dependía del momento. Pero claro, no nos hemos centrado en lo que es en lo que son ellas, porque al fin y al cabo nosotros acudimos a estos sitios a contar barbaries que se están haciendo contra unos locales. Háblese periodistas, háblese ciudadanos, háblese autoridades. ¿Cómo se intenta conectar con ellos y sobre todo cómo se traslada, ¿no? En una crónica de un minuto la mierda de vida que está teniendo esta gente? Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a quien haya pensado que yo tenía que estar sentado en esta mesa. Para mí es un auténtico honor. No sé qué decir después de escuchar a Almudena, a Guillermo, a Rosa y a Gervasio. Preferiría estar callado y escuchar, porque para mí, y creo que para vosotros iba a ser de mucho más provecho. Pero respecto a las fronteras, sí que siento que ahí tengo algo que decir, porque me ha tocado trabajar en bastantes. La primera sensación que yo he ido acumulando después de trabajar en fronteras por las que intenta pasar gente que escapa de una guerra, es que hay una molestia específica hacia, llamémosle, los poderosos, cuando quieres contar esas historias. El relato de una guerra, cuando está sucediendo,
puedes quedarte despistado por los intereses geopolíticos, es decir, por quién decide empezar la guerra, por quién defiende el territorio, por qué países terceros pueden tener interés en que gane uno u otro. Y muchas veces cuando cuentas esas guerras, cuando están pensando, tú es lo que tienes que contar. Y como ciudadanos puedes llegar a entender o a posicionarte más o menos con esas partes del relato o con esas crónicas que se hacen durante la guerra. Pues tiene que ganar uno, tiene que ganar otro, porque bueno, más o menos todos tenemos nuestro posicionamiento. Pero hay una cuestión en la que todos, o la inmensa mayoría de este país, nos posicionamos siempre a favor, es cuando cuentas las historias de las víctimas. Y cuando cuentas las historias de las víctimas es muy difícil de comprender que haya motivos para una guerra. Y esa fue la primera sensación que me quedó a la hora de intentar entender por qué es tan difícil trabajar con procesos migratorios, tan difícil por parte de las autoridades, porque hay tantos impedimentos. Y luego ese punto, digamos que se concreta, que la ilustración nos da para entender la dificultad que tenemos a veces los periodistas que contamos procesos migratorios, se concentra en las fronteras. Porque las fronteras tienen un argumento muy sencillo, que es el de, por cuestiones de seguridad, no te dejo trabajar ahí. Pero en las fronteras es donde se ponen barreras que en teoría no existen. Por ejemplo, yo recuerdo como ciudadano fue importante tener que contar cómo la Unión Europea en Hungría cerraba una frontera con una locomotora de un tren que iba vallada por delante con alambre de espino y que se unía a otra valla que ya estaba, que habían colocado en Hungría para separar la frontera con Serbia y evitar que entraran más sirios, iraquíes y afganos. El poder contar aquello fue dificilísimo por la actitud de las autoridades húngaras. Claro, la cuestión es una cuestión de seguridad, ¿no? La cuestión de vergüenza de ver cómo tú perteneces a un club, el de la Unión Europea, en el que estás cerrando la puerta a gente que te ha pedido ayuda. Sobre todo era muy contradictorio con el discurso que se escuchaba desde los centros de poder de la Unión Europea, en aquel momento Merkel en Berlín, haciéndose la banderada de la rotundidad de la acogida a los refugiados. Pues que no hay que irse tan lejos, y aprovechando que estamos en esta casa, la cuestión es que esto nos pasa dentro de nuestras propias fronteras. Nos pasa dentro de, por ejemplo, la frontera sur española. Yo quiero recordar que tenemos un compañero, seguramente Gerba lo conozco muy bien, fotoperiodista, Javier Bauluz, al que se le aplicó la ley Mordaza por sacar fotografías en un muelle en Canarias, donde estaban hacinados cientos y cientos de senegaleses que habían llegado en pocos días en Cayuco. La pregunta es, y perdón porque me cabreo cuando lo recuerdo, mira que lo he contado a veces, ¿cómo se puede permitir en una democracia como España, en un club moderno y liberal como la Unión Europea, se le aplique la ley, que existe una ley Mordaza ya para empezar, y que se le acabe aplicando a un fotógrafo que está sacando fotografías de seres humanos varados en un muelle de la Unión Europea? Esa es la gran pregunta, porque si eso se permite, no es casualidad, no es baladí, no es un capricho, eso tiene un porqué. Y lo puedo corroborar porque he trabajado en varias fronteras. Y esto lo difícil que, por ejemplo, te lo ponen en consulado de las que tiene España, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, cuando quieres ir a trabajar al otro lado. El otro lado es imposible, no te dan un visado de periodista ni de coña. Pues que cuando te expulsan, el consejo que te dan desde la diplomacia española, pues como no vuelvas, hombre, qué necesidad. Ese es el gran problema. Respecto a, por ejemplo, lo que decía antes Almudena del trato que están recibiendo los compañeros que trabajan en Israel y Gaza, no es ninguna novedad, no se sorprende. Cuando son momentos de calma en Gaza, yo las dos veces que he ido, fueron momentos, como quien dice, de calma. La sensación del trato recibido por parte de las autoridades israelíes, tanto del ejército como del Ministerio de Información, es de maltrato. Y no es una palabra que use de forma arbitraria. La he pensado bastante porque es difícil acusar a alguien de... Es maltrato. Maltrato hasta el punto de que te discriminen cuando hay que evacuar la franja de Gaza respecto a otros expatriados. Y eso yo lo vivo en primera persona. Y eso lo cuento porque quiero que se sepa también que las autoridades eran conscientes, porque nosotros, un equipo del intermedio, un cámara y un periodista, tuvimos que llamar a un ministro para que nos sacaran de Gaza porque quedaban 2 minutos para que empezara un bombardeo que había anunciado Israel, y veíamos que por esa frontera, por el paso de Erez, estaba pasando todo el mundo, todos los trabajadores de la UNRWA, todos los trabajadores de UltraSMCs, y los únicos 2 nombres que no estaban en la lista que había dado el ejército de Israel, además, para que pudiesen salir, eran los de un cámara de televisión y un periodista. Entonces, al final conseguimos salir, gracias a la ayuda del Ministerio de Exteriores. Pero es que lo que yo le pido al Ministerio no es solo en lo personal que me ayude a salir, es que luego esto no se puede quedar ahí, es que hay que elevar una queja.
un país como España, un club como la Unión Europea, no puede mantener cierta condescendencia con países cuando sus periodistas, cuando ciudadanos suyos, que vayan a hacer lo que vayan a hacer, pero en este caso es contar una realidad, son maltratados de esa manera. Maltratados que tú llegas, perdón, a Cerva, y lo puede explicar cualquiera de los compañeros que están aquí, tú llegas al aeropuerto de Ben Gurión para salir de ahí, y si ven que has estado en Gaza o que has trabajado con la UNRWA, te tratan como un terrorista. Literal, literal. Déjame decir, tienes que ir rezando. Al enviado especial de la Comunidad Europea, Miguel Ángel Moratino, podía explicar el maltrato que ha sufrido en esa frontera por parte de los israelíes. Podía hacer incluso un libro sobre el maltrato. O sea, yo conocí a Moratino maltratado hasta el enviado especial de la Comunidad Europea, porque un grupo de señores de la frontera, de las puertas israelíes, impiden el paso. Dejarme dar paso yo me tuve que meter. Bien, en este punto, por eso es porque lo único, el resumen es que nadie se sorprenda, que se agradecen estas leyes, de verdad. Pues que tenían que haber venido hace mucho, mucho tiempo, porque la realidad que intentan cambiar ahora ya no es cambiable. No es cambiable la concentración de poder en el poder de los medios de comunicación. No es cambiable el control que se hace desde los gobiernos de los medios públicos. Es muy difícil, es muy bonito lo que han contado ya de lo que va esta ley. La realidad, cuando la vemos periodistas, es pobre del que tenga que implementar esto o pobre de nosotros si tenemos que esperar a que esto se convierta en una realidad. Y que esto es así. El día a día nos muestra estas realidades. Muchas gracias. Adiós. Gracias por todo. Pues espero viendo mi exposición en el Círculo de las Artes. Luego lo cuento yo. Almudena, perdonadme, pero es que se nos está haciendo súper corto y queremos escuchar a todos. Yo creo que te lo hemos dejado, ¿verdad? Fácil para que tú puedas hablar también de esto. Bueno, yo soy muy optimista, soy muy vocacional, a pesar de todo lo que estamos contando. No quiero que la gente que nos está escuchando se lleve una idea de esto es un horror, cuánto sufren estas pobres criaturas. Es verdad que estamos contando las dificultades que tenemos para trabajar, pero hay algo que no nos van a quitar, a mí por lo menos, y es que yo amo estar contando historias en cualquier lugar del mundo. No nos van a callar, ni nos van a hacer que nos escondamos, ni que nos amedrenten determinadas personas que están intentando una y otra vez. Siempre hay espacio para moverte, pero hay que estar ahí. Yo en esto soy una súper defensora del periodista sobre el terreno. Qué importante es que estemos en la calle. Qué importante me siento, no por el hecho de que es importante, sino la figura del periodista que está aquí escuchando a los israelíes, lo que les pasa por la cabeza, escuchando lo que sienten los palestinos, intentando entenderlo y dentro de todos los matices, todos los colores, todas las complejidades, enfrentarte al reto de entenderlo y explicarlo, tratar de explicarlo. Y como decía Benzo, y como también decía antes Rocha Calab, yo tampoco me considero periodista de guerra, ni periodista de cultura, me considero periodista, reportera, contadora de historias, escuchadora, por lo menos de las personas, y sobre todo alguien a quien le gusta contar. No me gusta. O sea, el gran motor de todos nosotros creo que es la curiosidad, ¿no? Y el tratar de entender primero tú las complejidades del mundo en el que vivimos y después intentar contarlo a los demás. Pero sobre todo, ponernos al lado de las víctimas. Qué importante es eso. Yo, para mí, el gran reto, y siempre lo ha sido, es, siempre lo he dicho también, es estar en la calle y escuchar a las personas que al final son las que sufren. Y yo veo que hay mucha gente que está sufriendo aquí en Israel, mucha gente. Con los grandes sufridores y las grandes víctimas en estos momentos de esa población palestina, en el mismo sitio que hemos llegado ya al número de 30 palestinos muertos, y esa gran amenaza que representan ahora mismo esa ofensiva terrestre que se está preparando en Gaza, en el sur de la Franja, con más de 1.500.000 palestinos. A mí me gustaría que la Unión Europea, las instituciones y todos los organismos que puedan presionar sigan haciéndolo, y que a veces tengo la sensación de que se ha actuado muy rápido en Ucrania, pero tengo también la sensación de que hay una especie de doble rasero para tratar a Israel, con una descendencia que no he visto en otras partes del mundo, en otros conflictos. Entender, por ejemplo, que se actúa tan rápido para condenar determinadas actuaciones de UNRWA antes de que hubiera, por ejemplo, una investigación seria, es mala. Yo creo que tantas cosas, ¿no? Bueno, como que hemos hablado antes de Estados Unidos,
Estamos hablando de parar la guerra, aunque sea temporalmente, ¿no? Insisto, ¿no? Cada día que paso, cada día que hago un directo, tenemos como mínimo 100 muertos más palestinos, cada día que pasa. Entonces, bueno, no nos olvidemos de todo esto, pero no nos olvidemos, por favor, de que esta es una profesión maravillosa, hermosa, necesaria, y por eso seguir trabajando, y que tenemos que seguir estando en la calle contando lo que pasa. Imagino que coincides plenamente con lo que dice Almudena, pero fíjate, por avanzar un poquito más en este poquito tiempo que tenemos ya, ¿qué podría hacer Europa para que os pudieseis sentir más protegidos? De entrada, creerse realmente que es así, que efectivamente pues, se va a hacer. Se tiene que aplicar, porque el problema es que las palabras, o sea, son siempre, están bien, o sea, reconfortantes, etcétera, pero a la hora de la aplicación es lo que es realmente difícil. Pero es que creo que hay que ir más allá, o sea, es decir, que como dice Almudena, el periodismo es absolutamente necesario, pero es el periodismo crítico, independiente. Hay una clara campaña contra el periodismo libre, independiente, crítico, ¿no? Realmente hay una campaña de descrédito, o sea, hay una campaña de anular, y por eso ocurre ese envalentonamiento, ¿no? Y que permite que, bueno, pues que se que desde que ayer por la tarde en la manifestación de los tractores se ataque a la prensa, ¿no? Y que pues en Israel no dejen entrar, que en Ucrania no te llevan ni la mano. Es decir, todo esto sucede porque realmente no hay una voluntad de que no suceda. Y esa es la cuestión. Y como ciudadanos lo que tenemos que darnos cuenta es de que todo esto nos interpela directamente. Porque realmente todo eso que está sucediendo en países supuestamente democráticos, entre comillas, en las que se supone que en ciudadanía, ¿no? Cuando vota, o sea, tendría que saber lo que vota. Y creo que todo esto ya debería ser otro debate y ahora no tenemos tiempo, porque lo que hay que marcar, pues la gran pregunta siempre, ¿qué sucede esto? Y mi segunda pregunta es, ¿quién lo beneficia que sucede? Y entonces a partir de ahí empiezan a entender muchas cosas. Y eso es lo primero que hay que hacer en cualquier tipo de información, pero desde luego en el conflicto. Luego, los conflictos no estallan porque sí, no estallan solos. Es decir, se hacen estallar y se hacen estallar por alguien y por algo, y por algo, ¿no? Y para algo. O sea, y esa es la labor que no quieren que hagamos los periodistas, que es facilitar los elementos de rigor, ¿no? Que le permita a la ciudadanía, ¿no?, crearse una opinión pues sensata, etcétera, tomen la decisión que consideren más oportuna, pero los argumentos que hay que dar tienen que ser muy rigurosos, que se hagan lo más posible a la veracidad, porque la verdad es una palabra muy grande, pero por lo menos a la veracidad, ¿no? Y con esos elementos la ciudadanía va a poder funcionar. Y si nos damos cuenta que está ocurriendo en todas partes en este momento, porque estamos creando una sociedad que no es una sociedad de opinión pública, sino que es una sociedad de emoción pública. Y la emoción es muy necesaria, porque como bien dice Almudena, es muy importante que los periodistas pasemos y estemos siempre cerca de la gente, y por descontado de las víctimas, como decía al principio, ¿no? Nunca pueden estar al mismo nivel víctimas y victimarios. ¿Y cuáles son los buenos y malos de autónomo? Hay muchas zonas grises. Y realmente lo que sí que hay que saber, ¿no?, como ciudadano, ya digo, es que lo que cada uno de nosotros hacemos tiene mucho que ver en lo que sucede al final, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad de lo que ocurre en todo el mundo, porque el mundo es, en este mismo mundo estamos todos. O sea, que ahora, pues bueno, ya digo, Europa se suponía que era la portadora, ¿no?, utilizando aquellas palabras horrendas franquistas, ¿no?, de grandes valores, y bueno, pues estamos viendo que nos estamos quedando a un lado, ¿no? O realmente luego estamos viendo, o deberíamos ver, pues quién nos está empujando, ¿no? Y quién acepta y quién no, que se lo empuje. Pero es decir, que todo eso, ya digo, ya sé que ahora no tenemos tiempo y no se puede desmenuzar. Es lo que tenemos que hacer, y por eso sí tenemos que estar los periodistas. Y que no vamos a parar, o sea, como dicen, no. Pero yo creo que me lo dicen mucho, ¿no? Porque yo ya, verdad, tengo 78 años y medio, y realmente me dicen mucho lo de, bueno, ¿y por qué no paras? Digo, bueno, pues porque, ¿vos estás jubilada? Digo, bueno, pues es que si me jubilara, si el periodismo... De esto no es como jubilar de esto. Es como jubilarse de la vida.
O sea, que tenemos una responsabilidad. Es una obsesión de servicio. Guillermo Serrato, quiero que remate él porque él está en Europa, pero fíjate, yo que tengo la sensación, Gonzo, de que nos sentimos todos un poquito más europeos. A lo mejor es que creo mucho en la institución y, como decía Almudena, somos optimistas, entiendo las dificultades que hay a la hora de establecer sanciones y demás, pero decía Guillermo, les interesa mucho cómo lo contamos los medios y yo creo que es porque se han quedado con que efectivamente de repente como que nos enteramos más de qué es Europa, de qué es la OTAN, de que pueden hacer cosas, que se pueden establecer sanciones. Luego está la dificultad para llegar. ¿Pero tú no crees que de repente es como que nos sentimos un poquito más europeos todos? Yo creo que lo que nos da es una situación de seguridad, sobre todo viendo el mundo en el que vivimos. Porque ni siquiera ahora mismo el Reino Unido, que se ha querido ir, ni siquiera Estados Unidos o Australia, que digamos que son el resto de las partes del primer mundo, disfrutan de ciertas libertades y garantías de seguridad y de actitud pública para ciertas cosas básicas de la vida, la educación, la sanidad. Eso es lo primero que creo que empezamos a entender los 500 millones de afortunados que estamos aquí, qué es lo que nos pasa. Si además tienes la suerte de viajar a otras zonas del mundo, esa situación se refuerza. Y cuando vuelvo, yo intento siempre que a la hora de contarlo, siempre dejarlo, explicarlo de alguna manera, aunque solo sea apelando a la comodidad de quien pueda estar. Es bien el reportaje. Por ejemplo, a veces me gusta ver una frase: no podemos entender con nuestros ojos lo que acabamos de escuchar, porque nunca nos hemos visto en una situación de presión como la de esta chica que tiene que cruzar México con 16 años. Es decir, el no poder entender a veces las decisiones que toman otros tendría que hacernos sentir afortunados. Pero luego sí me pasa otra cosa cuando viajo fuera de Europa. Pues digo, ¿por qué no estamos más presentes aquí? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos la bandera del mundo desarrollado ayudando en África, en Latinoamérica, en zonas de Oceanía o de Asia Oriental? Porque como europeo, pero también como persona que más o menos interesa del mundo en el que vivimos, creo que sería un modelo mucho más beneficioso a exportar para otros países que el que pueda exportar, los intereses que pueda exportar Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la Unión Europea pretenda que los periodistas ayudemos a hacer entender eso. Pero no solo depende de nosotros. Depende también de ver que nuestros ciudadanos vean que la Unión Europea es interesante. Por ejemplo, en una cuestión como la de Gaza e Israel, todos estamos muy pendientes de qué dicen nuestros representantes en la Unión Europea. Porque los representantes en España tienen muy poco que decir en ese conflicto, pero la Unión Europea tiene mucho que decir. Y, joder, pues yo creo que habrá gente que cuando escuchó a von der Leyen, cuando hizo su primera visita a Jerusalén, no se quedó muy satisfecha, o gente que sí, o gente que cuando escucha a Borrell dice, ese es el Cuba al que yo quiero pertenecer. Ahí es donde creo que los periodistas podemos ayudar a la Unión Europea a contar cómo es vivir en este club. Pero lo que la Unión Europea tiene que también conseguir es que fuera de las fronteras del club, la gente mira para aquí como con esperanza, que saben cómo vivimos y saben cómo pensamos muchas veces. No nos avergoncemos a la hora de imponer o de defender la postura que Europa cree que tiene que, porque fuera en el Oriente Medio ahora mismo, pues donde hay un conflicto, no dejarse ganar por otras propias potencias, porque son bonitos los valores que defendemos, son útiles, y los que vivimos aquí, viendo cómo está el resto del mundo, creo que podemos darnos cuenta de que es así. Quiero que termines tú, que remates. Nos queda todavía escuchar a una eurodiputada, pero quiero que... ¿No me está escuchando, Guillermo? No. Ahora. Esto ha sido fácil. Todo tuyo. Remata tu, en fin, esta intervención que estamos centrando el tema en Europa, sobre todo sobre qué puede hacer Europa, ¿no? Pues mira, por completar lo que decía Gonzo, esto es nos ha unido más los europeos, porque durante una pequeña de casa y tendremos mucho más, mucho mejor estando contigo. Y eso ha sido un sentimiento de lucha. Y lo mismo ha dicho que España, con la persona que está en el sistema de sentimientos, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a no,
Son dos conflictos que se han afrontado la respuesta. No ha habido ningún problema a la hora de dar sanciones, a la hora de lo que decía antes, poner dinero para comprar armas para el ejército de Ucrania, incluso para dar un paso políticamente tan complicado como es abrir lo que quiere decir China, lo que tenía la Unión Europea. No ha habido problemas, salvo salir donde de Ucrania, como dije, que se haya asociado a China, libre, pero salvo eso, el camino ha sido 27 siempre, no ha habido dudas. Y si hablamos de Rusia, ha sido todo lo contrario, ha sido la noche y el día. Las divisiones, las diferencias son tan grandes en los países que ha sido difícil dar cualquier mínimo comunicado. Es verdad que evidentemente las razones históricas están ahí, no es lo mismo cómo afronta esta crisis España o Irlanda, que son los dos países que ahora mismo pues han marcado una textura más dura contra lo que está haciendo Rusia, cómo lo afronta Alemania. Y con el pueblo, es que no tiene nada que ver, y eso es evidente. Pero es que luego se han dado situaciones surrealistas en los consejos europeos, cuando los líderes europeos se reúnen y tienen que tratar comunicados, y para decir si se pide un alto el fuego, si se pide un alto el fuego temporal y permanente. Estaban horas y horas de negociaciones en las que los diplomáticos al fin se tienen que inventarse términos como violencia, inclinación y todo tipo. Estábamos horas y horas. Si se pedía, como no se puede decir, no, porque eso para muchos países es ir demasiado lejos, había que meter. Si decíamos pausas humanitarias, ventanas humanitarias, y esas ventanas humanitarias son temporales, son permanentes. Horas y horas en nimiedades, entre comillas, nimiedades de este tipo, que al final pues sí generado sensaciones de impotencia, y yo creo que eso se termina destruyendo a la opinión pública y hace que no avancemos, ¿no? Eso es importante con la Unión Europea. Al final todos afrontamos cada uno de los problemas de lo que somos como país. Y de avanzar se trata, ¿no? Y de hecho vamos a escuchar ahora un mensaje de la eurodiputada de Los Verdes, Diana Riba, porque decía antes Damián, ¿no? Nos viene muy bien porque el próximo 12 de marzo se va a aprobar una ley, veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero de protección a los periodistas. Vamos a escuchar el mensaje. A los profesionales que dedican su mejor esfuerzo a un oficio tan imprescindible como el periodístico, que es además doblemente necesario cuando se hacen en contextos de conflicto. Tengo que decir que cuando leí esta propuesta, la combinación de los elementos en la agenda de este seminario no me pareció para nada baladí, y agradezco la oportunidad de poder hablar del rol de la Unión Europea en los conflictos armados en el marco de una presentación sobre un libro de periodismo gráfico en contextos de conflicto. Me parece una propuesta muy oportuna, porque primero, es evidente que desde la Unión Europea tenemos una enorme responsabilidad, en múltiples sentidos, con lo que pasa en Ucrania y en Gaza. Y segundo, porque la responsabilidad que tenemos como legisladores pasa, desde mi punto de vista, por intentar contribuir al desescalamiento y a la solución de conflictos. Y esto no solo tiene que ver con los instrumentos clásicos de la política exterior, sino también con la manera en la que garantizamos los valores democráticos, y yo diría incluso humanos, en ámbitos de gran importancia en la construcción de la opinión pública y el debate social, como los medios de comunicación. Esta legislatura yo he tenido la enorme responsabilidad de ser una de las ponentes de la European Media Freedom Act, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que adoptaremos en marzo en una votación en el Pleno.
afrontamos la redacción de una ley sin precedentes en la Unión Europea y que nace claramente como parte de la lucha contra la desinformación, en el contexto del Doppelganger, la famosa campaña de desinformación masiva dirigida a estados como Francia y Alemania con el objetivo de socavar y cuestionar el apoyo de esos gobiernos a Ucrania. Vimos cómo se replicaban sitios web falsos que imitaban la apariencia de fuentes periodísticas reconocidas como Der Spiegel, Le Parisien, Fox News o The Washington Post. Lo hacíamos también en el contexto de las sanciones de Sputnik y Russia Today, precisamente por las acusaciones sobre desinformación y manipulación contra la Unión Europea. Por tanto, la conexión entre el rol de Europa en la guerra en Ucrania, el futuro de la desinformación y el rol del periodismo son evidentes. La respuesta que intentamos poner sobre la mesa con la European Media Freedom Act no era la de una solución mágica, al contrario, buscábamos mecanismos para garantizar que la desinformación, que es un arma más de los conflictos en fase armada o latente, sea cada vez más difícil. La ley busca establecer las bases estructurales para que a nivel europeo se garantice que los medios de comunicación y sobre todo los periodistas puedan operar en un espacio democrático y a su vez crear un entorno mediático resiliente. Algunos ejemplos. Esta ley refuerza y blinda los medios de comunicación públicos en materia de independencia editorial y recursos. También garantiza autoridades reguladoras verdaderamente independientes. Pone medidas para la salvaguardia, la independencia editorial de las injerencias políticas, pero también internas, en la sala de redacción, y protege a los periodistas contra el uso de spyware. Entendíamos que sin reforzar el periodismo de estándares profesionales no había lucha posible contra la desinformación. Y como tampoco nos complacen las sanciones ad hoc a medios de comunicación, que siempre y en cualquier caso son un último recurso, por eso hay nuevos procedimientos bien establecidos y definidos para escenarios en los que se limita un medio de comunicación que origina fuera de la Unión Europea. En este proceso tampoco hemos sido ajenos al conflicto en Gaza. La desinformación ha circulado hasta un punto en el que no creo que haya alguien que no haya visto o leído al menos una fake news. Lastimosamente, en la era de la desinformación, el gran triunfo de la extrema derecha no es tanto que creas una mentira, como que empecemos a dudar incluso de las verdades. En Gaza hemos visto también cómo se ha usado la desinformación como una forma de deshumanizar a las víctimas, de dar a unas víctimas más valor simbólico que a otras. Es verdad que las estrategias de deshumanización no son nuevas, y de hecho son habituales en las guerras, pero adquieren un nuevo carácter en la era de la inmediatez y de la instantaneidad. Hemos visto cómo se valen de falsificaciones de artículos de prensa que luego se propagan desde cuentas de X. En este contexto, las plataformas digitales tienen una gran responsabilidad y por eso cerrar la brecha de regulación entre los medios tradicionales y las plataformas online era para nosotros de una especial relevancia. Cuando redactamos estas nuevas normas para el ecosistema mediático, entendíamos que las grandes plataformas online tenían que estar en el foco. Y ahora estarán regidas por las mismas medidas de transparencia respecto a la publicidad institucional. En este aspecto, no habrá distinción entre una red social y un medio como la televisión. Y estarán también bajo la lupa cuando haya operaciones de compra o difusión. Y estas operaciones se evaluarán como si de otro medio de comunicación se tratase. Porque no nos engañemos, estas plataformas tienen un peso enorme en garantizar o no el acceso a una información plural. En definitiva, creo que tendremos una ley de medios de comunicación que busca favorecer las condiciones para que el oficio periodístico y su potencial transformador sea un freno ante la desinformación y pueda contribuir a una sociedad crítica y bien informada. Es evidente que estos son apenas los primeros pasos, pero creo que son pasos en la buena dirección, pasos que son indispensables en la que puede y debe ser nuestra contribución en Ucrania y Gaza.
Primero, porque la desinformación es un arma más en la guerra que podemos intentar desactivar con el mismo empeño que a mí me gustaría que pusiéramos en frenar la escalada armamentística. Y segundo, porque las guerras, como todos sabemos, comienza primero en las mentes y en el imaginario colectivo. Y aquí tenemos un reto enorme, de memoria histórica, para entender el contexto y asumir las responsabilidades que desde Europa tenemos en él, y de construir nuevos imaginarios, más críticos, mejor informados y más humanos. El rol de Europa en Ucrania y en Gaza también pasa porque seamos capaces de transitar hacia espacios de información plurales y democráticos en los que los ciudadanos y el conjunto de la sociedad vean reflejadas visiones sobre sí mismos y sobre los otros que compartan los mismos estándares humanos. Pues eso es. Muchísimas gracias, Diana. La verdad es que estar, ¿verdad? Otro ratito, comentando todo lo que ha dicho, pero no tengo tiempo. Tengo ya que ceder el paso a la segunda parte de esta ponencia, donde se va a presentar el libro Ovalle, reportero gráfico. Agradezco a Almudena, agradezco también a Guillermo, a Gonzo, a Rosa, en fin, cómo nos han deleitado esta jornada. Gracias también a la Academia de Televisión por invitarme a moderar un debate que a mí me ha parecido, no sé a vosotros, sumamente interesante. Muchísimas gracias.